Aquí estoy, Iris Ramírez, haciendo realidad tu petición. Estoy acá nuevamente donde la niña Evangelina. Y como siempre, hago un video mostrando acá lo que se le va a entregar a niña Evangelina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Evangelina? Qué bien. Vaya, que me alegra. Siempre allí, sumando los 100 años de edad que ya tiene, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios, de que ya me siento mejor, porque cuando murió mi hijo así estaba enferma. Sí. Pero ya me recuperé con muchas medicinas que me han dado, vitaminas. Ah, le han dado vitaminas. Sí, me dieron vitaminas. Que me alegra. Sí. Ya va a cumplir en diciembre 101 años, ¿verdad? Sí. Bueno, déjenme contarles que niña Evangelina ya para este diciembre va a cumplir 101 años. Y la tercera parte de su vida la ha vivido acá en la estación del tren. Más de 30 años que ha estado ella viviendo acá. Los últimos sucesos que le han marcado duro en su vida ha sido la pérdida de su hijo. Pero bien, eso es parte de lo que quiero compartir. Pero con alegría y entusiasmo, niña Evangelina, tratamos hoy de estirar un poquito el pistillo. Mire, ¿qué hicimos? Fuimos al mercado a comprarle frutita. Como pueden ver, aquí hay naranjas, guineos, plátano, tomate, cebolla y chile verde. Hasta una sandillita se le pudo comprar. Y para la vela, mire, siempre le traigo su candelita, mire. Aparte de eso, para facilitarle un poco, también le hemos comprado unas sopitas, maíz, los fosforitos, los frijolitos que no deben de faltar, el arroz, el azúcar, la sal, salsitas naturas, espaguetis, aceite, papel higiénico, jabón para lavar la ropa, jabón para los trastes, detergente y lejía, cafecito, ¿verdad? Leche en polvo. Así que gracias por darme la oportunidad de poder siempre ayudarle a niña Evangelina, ya que, como les digo, amigos, es las condiciones que ella vive son precarias, como lo pueden ver ustedes en pantalla. También acá tenemos, ¿cuál es su nombre? Doña Blanca Alicia, usted vive acá contigo a la niña. Usted vive detrás, ahí donde está la... Donde está la lámina, ahí vive usted. ¿Cuántos años tiene de vivir también acá? Ah, lo mismo. Tengo 60. Usted tiene 60 años de edad, pero tiene como 30 años de vivir por acá. Ah, bueno. Tal vez ahí, me imagino que de vez en cuando comparten las cositas con niña Evangelina, ¿verdad? Bueno, que nos alegra. Así que, ¿usted le comparte a ella, niña Evangelina? Es la única hija que quedó. Pues. Ah, es su única hija. Es la única de todos. Ya, no. Ya. No, yo no sabía que usted era hija de doña Evangelina. Pues mire, le presento a una de las hijas, bueno, sobrevivientes de niña Evangelina, ¿verdad? Entonces, también ella vive acá y se beneficia de todo lo que traemos. Acá, doña Evangelina lo comparte con su hija también, acá en la estación del tren. Gracias por darme la oportunidad nuevamente de confiar y delegarme. Es nada más, soy un facilitador. Pero si ustedes quieren contactarme, niña Evangelina siempre va a estar ahí pendiente, ya que a ella no la podemos obligar a trabajar o algo. Así que realmente, si ustedes quieren... También ella está más todavía, porque ella, como la balearon por la guerra, ella tiene un montón de operaciones en el estómago. Ah, ¿se la balearon? Sí, la balearon. Tiene, oh, mira. Operada y otra cesárea que dijeron por un bebé que tuvo por cesárea y después la balearon. Wow. Ella está operada. Todo. Mira cómo son las cosas. Pero gracias, niña Evangelina, por presentarme a su hija. Yo sé que todo esto lo van a compartir ahí.
aparentemente es poco, pero realmente nace un buen corazón de una salvadoreña, ¿verdad? Gracias, gracias por... muchos van a decir, van a justificar ahí, pero realmente les digo, de todo corazón hacemos lo posible, lo humanamente posible para llevarle acá siempre de vez en cuando y no olvidarnos de la niña Evangelina de la estación del tren. Y si quieren ustedes, miren, aquí hay unos perritos que también estaban esperando. Ay, ya, pues bien, por ahí hay unos cachorros o qué. Están tiernos. Hoy tienen un mes los cachorros. Pero son los que le hacen compañía a usted, ¿verdad? Bueno, entonces con estas imágenes de Doña Evangelina nos despedimos, amigos. Y como siempre, si ustedes desean contactarme a través del 503-71-16-8220, pueden estar acá para mantener en contacto y poderles dar a la niña Evangelina una ayuda y que sea un poco permanente, ya que en estos 6 meses no pudimos hacerla efectiva, pero bien, ya reanudamos siempre en la sección de el youtubero salvadoreño solidario. Con esas imágenes me despido y nos vemos en la próxima entrega de ayuda en la sección del youtubero salvadoreño solidario. Hasta la próxima.